Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Y en esta ocasión, esta sesión corresponde al curso Enfoque de Sistemas y Complejidad de la carrera de Economía y Desarrollo Sustentable en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Y el día de hoy quiero hablar sobre redes. Las redes son un tipo de herramienta matemática que nos puede ayudar a simular o a modelar relaciones, ¿no? En particular, relaciones sociales. Entonces es importante al menos tener cierta noción de qué podemos aportar hacia ciertas problemáticas a partir de del conocimiento de las redes de relaciones que hay entre individuos, por ejemplo, o entre familias, o entre colonias, o entre algún tipo de actor social, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar un poco por encima esta herramienta y quiero ver algunos modelos en NetLogo que nos pueden ayudar a ejemplificar qué tanto podemos hacer con redes. Entonces, vamos un momento al pizarrón y luego vamos a la compu a jugar un rato con el NetLogo. Vámonos al pizarrón. Entonces vamos a hablar sobre redes. Entonces, ¿qué representan las redes? Relaciones. Entonces vamos a tener, como en cualquier herramienta de sistemas complejos, pues vamos a tener componentes individuales. A los que vamos a llamar nodos o vértices. Y vamos a tener relaciones entre esas componentes individuales, ¿no? Esas relaciones pueden representar un montón de cosas, pero nosotros vamos a representar las relaciones como enlaces entre nodos o vértices, ¿no? Entonces, las relaciones que llegan a tener estas componentes individuales, que para nosotros podrían ser individuos o algún tipo de organismo social, pues las representamos como enlaces entre esos nodos, ¿no? Entonces, estas van a ser nuestros individuos, por ejemplo, y estas son las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Entonces podríamos tener relaciones de varios tipos, ¿no? Relaciones de parentesco personal, relaciones, por ejemplo, de familiares, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una organización laboral clásica, ¿cómo la representaríamos, ¿no? Pues tenemos varias formas de hacerlo, pero por ejemplo podemos tener un por ejemplo, para una compañía que hace, no sé, análisis de datos, pues tenemos generalmente una cabeza que es el CEO, y luego de aquí tienes el CTO, que es el que se encarga de la parte tecnológica, y el que se encarga como de atención a clientes, que nunca me acuerdo cómo se llama, y los que se encargan de recursos humanos, ¿no?
Entonces esos representan nodos diferentes, ¿no? Vamos a ponerle RP, de relaciones públicas. Entonces el CTO tiene un equipo a su o varios equipos, ¿no? Tienes un equipo por acá, otro equipo por acá y otro equipo por acá que hacen distintas actividades. Podrías tener acá los que hacen analítica, acá los que hacen prospección de los datos, por acá los que hacen las visualizaciones, o distintos equipos que se dedican a distintos problemas planteados por distintos clientes, ¿no? Los de relaciones públicas pues tienen sus publicistas, sus ¿cómo se dice esto? Los que se dedican a aplicaciones de redes sociales, etcétera. Y el DRH, que pues tienes que tener ahí un contador, un abogado al menos, ¿no? Entonces, con una red puedes describir una estructura de una organización productiva, por ejemplo, ¿no? Un colectivo político puede ser representado también con una estructura de red. Por ejemplo, si tuvieras una red de colectivos que están haciendo pues cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Puedes tener una red geográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una persona dentro del colectivo que es como el enlace, y todos los enlaces están relacionados entre sí, y cada uno de los enlaces tiene o conoce o tiene información de todo el colectivo, que puede estar relacionado de distintas formas, ¿no? Y que podrían estar relacionados con distintas tareas, pero que digamos para la discusión de tareas y de problemas, los que se reúnen son cierto equipo que coordina o que enlaza a toda la colectividad completa, ¿no? Es un tipo de estructura de red. Podríamos tener relaciones familiares, ¿no? Tenemos los árboles genealógicos, por ejemplo, son un tipo de red, ¿no? Tienes una pareja, la pareja tiene descendencia, ¿no? Y esta descendencia podría tener sus propias parejas y descendencia, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, ¿por qué nos interesa en sistemas complejos estas cosas? Porque aquí los ejemplos que yo puedo dibujar pues son ejemplos chiquitos con relaciones que podemos describir sin hacer el dibujo, ¿no? Pero a veces las relaciones son complicadas, a veces no tenemos estas estructuras tan fijas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos en una red de colaboración, ¿no? La red de colaboración científica. Entonces, si tú eres un nodo en la red, vas a estar relacionado con otro si escribiste un artículo con él, ¿no? Entonces, pero esta persona trabajó con otro montón de otras personas, y ellos trabajaron con otras. Y entonces esta red se puede bifurcar y puedes estar relacionado tú desde aquí con alguien que puede ser toda una personalidad del mundo académico, ¿no? Entonces aquí tenemos que hablar de dos cosas. Hay una propiedad de los nodos que es lo que se llama el grado. Y el grado lo que hace es contar
cuántas conexiones o aristas inciden, vamos a decirlo, en un nodo, ¿no? Es decir, con cuántos nodos está conectado cada nodo. Ese es el grado del nodo. Y resulta que el grado para una red muy grande con muchos nodos, podemos pensar en la distribución del grado como una de las características que describen a las redes, sobre todo a las redes que son muy grandes. Piensen ustedes, por ejemplo, en la red de contactos en Facebook o en la red de seguidores en Twitter. No es sencillo saber cuáles conexiones son de bots, por ejemplo, cuáles conexiones son reales. Pero si hacemos algunos cálculos sobre cómo está conectada esa red, entonces eso nos puede ayudar a distinguir dónde hay cosas artificiales y dónde hay información real, ¿no? Entonces, se ha vuelto importante en los últimos años el estudio de cierto tipo de redes llamadas redes complejas. Resulta que podemos tener redes que están que son completamente regulares, ¿no? Que tienen todas la misma cantidad de nodos conectados, todos los nodos. Entonces, si el grado es el mismo para todo nodo, decimos que la red es regular. Por otro lado, podríamos pensar en el proceso de generar una red de conexiones aleatorias. Es decir, tomamos un montón de nodos y nos paramos en cada nodo y decimos, voy a fijarme en todos los demás y voy a tirar un dado o una moneda para saber si voy a tener o no conexiones con los otros, ¿no? Es una forma de crear redes completamente aleatorias. Las redes regulares, aunque hay fenómenos que se producen a partir de redes regulares o sobre redes regulares, son poco frecuentes, ¿no? Sobre todo si la red lo que está representando es algún tipo de información dinámica, alguna cosa que cambia en el tiempo. Por ejemplo, las redes de conocidos, las redes de amistades, las redes de colaboración son redes que están cambiando en el tiempo. Y las conexiones son un montón, pero no son aleatorias, ¿no? En ninguno de esos casos las conexiones, las relaciones se dan de forma aleatoria. Hay procesos, si quieren, micros, individuo a individuo, ¿no? Hay interacciones individuo a individuo que en el cúmulo determinan la relación, ¿no? Es decir, la relación se obtiene como una propiedad emergente de la dinámica individual, ¿no? O de las dinámicas entre individuos. A ese tipo de red, que no es ni aleatoria ni regular, le vamos a llamar redes complejas. Y aquí nada más quiero visitar dos ejemplos. El primero que vamos a ver es el de justamente esta idea de redes de colaboración, que se aplica más o menos a todas las relaciones sociales que tienen que ver con si conoces a alguien o no, ¿no?
Muchos de ustedes habrán oído de este fenómeno de que estamos tan interconectados que estamos a 6 grados de cualquier persona en el mundo, ¿no? Eso es cierto a medias en el sentido porque se tiene que dar un sentido, ¿no? Y entonces el sentido puede ser conozco a alguien, ¿no? Entonces, conozco a alguien de tal lugar, ¿no? O así. Entonces, si el rasero es cualquier relación, pues claro que estamos cerca de todos, ¿no? Pero este fenómeno de estar cerca de un montón de personas, se le llama el fenómeno del mundo pequeño. Y es un fenómeno que se observó con mediciones y todas estas cosas en las redes, por ejemplo, de colaboración científica. Entonces, en general redes de colaboraciones, ¿no? Hay una muy famosa que es la red de colaboraciones cinematográficas. Y esa tiene ese fenómeno de redes de mundo pequeño, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos va a interesar, hablar sobre estas redes es tratar de entender si existen nodos más importantes que otros. Y a esto le llamamos en matemáticas centralidad. Entonces, hay nodos que son más importantes. ¿Cómo medimos las centralidades en matemáticas de estos nodos? Lo hacemos preguntándonos qué pasaría si quitamos ese nodo, ¿no? Entonces, a veces desconectamos la red y a veces simplemente no pasa nada, ¿no? Da lo mismo si están o no están. Entonces, hay al menos dos tipos de centralidad de las que quisiera hablar. Una es la centralidad de grado, se le llama, que es simplemente el nodo que tenga la mayor cantidad de conexiones es el más importante. Y la otra es la centralidad de intermediación. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una estructura de este tipo. Supónganse que esto es no sé, son dos grupos sociales de alguna naturaleza, podrían ser son los amigos de una persona, ¿no? Pero esa persona, digamos, estudia en la Universidad Rosario Castellanos y además trabaja en, por ejemplo, una empresa de análisis de datos, ¿no? Entonces, todos los de data, todos los del trabajo, los voy a pintar de color verdecito. No, verde no, porque no se va a ver.
amarillo. Los del trabajo van amarillo. Y digamos color rojo los de la escuela, ¿no? Para que sea como los colores de la escuela. Digamos, en esta, además hay algunos nodos dentro de su grupo de amigos, sus grupos de amigos que conocen o que son muy amigueros, ¿no? Entonces, por ejemplo, este nodo de aquí es un nodo de la escuela que es de muy alto grado, ¿no? Tiene 1, 2, 3, 4 conexiones aquí y podríamos meter una más, 5 conexiones y una directa con el amigo, ¿no? Y podríamos poner que como es el líder de grupo de programadores, pues tiene conexión con todos, ¿no? Entonces, esos dos nodos son centrales en cuanto a su grado, ¿no? Tienen muchas conexiones y son importantes por eso, porque tienen muchísimas conexiones. Sin embargo, si los quitamos de la estructura, vamos a seguir teniendo una cantidad de nodos que siguen conectados vía este nodo blanco de aquí, que es el que conoce a los dos grupos de personas, ¿no? Pero si quitamos esto, a este nodo de aquí, no hay forma de que un amarillo conozca a un rojo, ¿sí? Están en contextos distintos, en contextos sociales distintos. ¿No? Entonces, lo que está ocurriendo es que este nodo blanco está en lo que se llama centralidad de intermediación. Si yo tomo una propiedad que tienen, perdón, las redes que están todas conectadas, es que si yo tomo un nodo A y un nodo B, siempre puedo encontrar un caminito, existe una trayectoria de A a B, ¿no? Puedo encontrar un caminito si el A es este nodo gordo y el B es este otro nodo gordo. Puedo encontrar un caminito que podríamos irlo pintando de tonos de azul. Por ejemplo, este es un caminito entre ellos dos, ¿no? ¿No? O este de aquí. Luego por estos mismos y directamente acá, ese es otro camino. Son trayectorias distintas entre los nodos gordos A y B. Y si se fijan, este ejemplo es extremo, pero si se fijan bien y hacen el dibujo con más cuidado, cualquier camino entre A y B, cualquier trayectoria entre A y B, pasa forzosamente por el nodo blanco. Entonces, lo que vamos a decir es que este nodo blanco, que podríamos llamarle C, tiene una alta centralidad de intermediación porque está en todas las trayectorias posibles entre A y B. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, en este contexto, en esta relación, es mucho más importante la intermediación porque mantiene conexa la red que la centralidad de grado, ¿no? Hay problemas donde sí nos interesa la centralidad de grado, pero en general puede ser más importante un nodo central de intermediación, ¿no? Bueno,
Entonces les decía, una de las redes donde se observa el fenómeno de mundo pequeño es en la red de, en las redes de colaboración. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una animación acá. Aquí tenemos una gráfica de colaboraciones de películas, ¿no? Esto se dibuja con un lenguaje de programación que se llama Python. Les voy a dejar, si quieren, unos tutoriales hacia el final. Y lo que pueden verse son este tipo de cosas, ¿no? Tenemos, a ver si se puede ver un poco más grande. Entonces, esta red son, los nodos representan actores. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a Natalie Portman, Samuel Jackson, Christopher Walken, ¿no? Al Pacino. Mientras más oscuros sean los nodos, vamos a tener un grado más alto, que han colaborado con muchísimos más actores. Entonces, por ejemplo, aquí, pues estos son actores de que han colaborado en películas de Marvel, ¿no? ¿No? O sea, podemos tener ahí varias estructuras subyacentes. Ahora, se dieron cuenta de que la mayoría de los actores están separados como por 4 grados, ¿no? Es decir, todos han trabajado con cualquiera si consideras hasta 4 pasos, ¿no? Que digamos el caso más paradigmático en ese sentido es Samuel Jackson, que ha estado en un montón de películas y entonces ha colaborado con un montón de actores en distintos tipos de cine, por ejemplo. Entonces hay una cosa que en los 80s, bueno, en los 90s, perdón, cuando se empezó a observar este fenómeno del mundo pequeño, que es lo que se conoce como el número de Bacon, ¿no? Que es, si tú das dos actores, por cuántos, o cuál es la trayectoria que los separa, ¿no? ¿Cuál es la longitud máxima de una trayectoria que los separa? Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner a Samuel L. Jackson. Y entonces Kevin Bacon trabajó en la película Dinner, en la cual estuvo Tim Daly, que estuvo en Basic, que está con en donde actuó Samuel L. Jackson. Entonces está separado por 2 aristas, ¿no? 2 conexiones. De Kevin Bacon a no sé, a Natalie Portman. Igual son 2, ¿no? Entonces todos son así números bajitos. Podríamos poner uno más reciente para
para ver si sigue funcionando, por ejemplo, Tom Holland, que seguro que no actuó en ninguna película con Kevin Bacon, pero estuvo con esta otra persona que sí estuvo con Kevin Bacon, ¿no? Entonces, el asunto acá es que Kevin Bacon es un actor muy prolífico y entonces tiene una centralidad de intermediación, o fue muy prolífico y tiene una centralidad de intermediación grande. Samuel L. Jackson es otro de esos actores que tiene centralidad de intermediación en esta estructura de red. Entonces, lo que le vamos a parar aquí y lo que vamos a ver en la siguiente es cómo generamos una red de este tipo a partir de un proceso aleatorio y qué nos dice eso respecto a ciertos tipos de proceso social que pueden ser de tipo colaborativo, ¿no? Pero por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.